Tema tratando ya netamente de los casos COVID. Aquí en Santiago de Cabo se ha visto quizás un incremento, se siguen atendiendo, vienen a solicitar ayuda, atención aquí al centro de salud. Nosotros hemos estado observando de que sí, los casos se están incrementando de una forma muy silenciosa. El inconveniente es que lo están manejando de una forma aislada, y a veces el manejo ante un caso positivo, así sea sintomático, tiene que ser el aislamiento para evitar posteriormente, porque el contagio no es en el momento para toda la familia. Eso surge después de 15 días, aparece otro familiar, o de 21 días, otro familiar. Lo importante acá es inmediatamente, ante ser detectado mediante una prueba o tener la sintomatología, es acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, porque cuando nos automedicamos o hacemos el uso incorrecto de uso de antibióticos, eso acentúa más la enfermedad. Ya nos estamos viendo de que inician con antibióticos y es algo viral. El viral tiene que tener su reposo, su aislamiento. Y hemos bajado un poco la guardia porque no hemos visto casos así de gravedad, pero por favor a la población sí les invoco de que tengamos los cuidados, las medidas de no aglomeración, evitar lo que es las reuniones familiares, ¿no? En estas últimas semanas quizás se ha visto ese aumento. Sí, hemos estado con las referencias, hemos referido, bueno, el equipo de la REASCOPE, el equipo de respuesta rápida ha reportado, ha hecho referencias de acá de nuestra zona, pues, ¿no? ¿Qué decirle sobre todo a las personas? Porque muchas personas piensan que solamente es una gripe o que va a pasar y al final resultan en un hospital. Sí, que cuando tengamos algún malestar, algún cambio fisiológico en nuestro organismo, tenemos que primeramente descartar COVID. Así sea un problema de estómago, así sea un problema, una fiebre, un dolor de garganta, o sea un vómito o vías urinarias, tienen que primero descartar COVID. La posta de salud de Santiago de Cabo va a estar a disposición para tratar, en todo caso, orientar también. Así es, nosotros acá estamos a lo que es los COVID leves, y si hay alguna referencia de algún paciente que ya sea moderado, inmediatamente viene el equipo ya. Nosotros informamos mediante una ficha, notificamos mediante una ficha, y el equipo es el que interviene ya. Ellos ya evalúan para referirlo, ¿no? ¿Algo más que agregar respecto al tema de salud? Que tenemos que cuidarnos, seguir cuidándonos, por favor, a la población, para no seguir en la pérdida de nuestros familiares, nuestros seres queridos, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos nada más y tener paciencia ante estos momentos.